Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos como cada viernes al espacio dedicado a la localidad de Carrión de Calatrava. Pues la actualidad hoy nos lleva hasta la 30ª Semana Cultural que organizan desde el Ayuntamiento y gracias también al buen trabajo de los alumnos y profesores de la Universidad Popular, la Universidad Popular de Carrión, que sin duda es referente provincial. Pues hoy vamos a ver esa inauguración que tuvo lugar, donde además se pudo contemplar diferentes trabajos realizados dentro de esta Universidad Popular y la muestra de y exhibiciones de los diferentes talleres que componen la misma. Pues 30 años ya de vida cultural aquí en Carrión de Calatrava y nosotros lo acercamos a todos ustedes a través de esta Hora de Carrión. Y la verdad que la gente de Carrión es encantadora y tiene unas manos porque vaya arte tienen aquí las carrioneras. Por ejemplo, vosotras, ¿qué ha sido lo que habéis hecho? Pues yo he hecho un vestido. ¿Un vestido? Y lo has traído aquí, entre otras cosas, ¿no? Sí, entre otras cosas. No lo he traído aquí porque tengo que hacer el desfile y me lo tengo que poner en el desfile. Claro, que ahora vaya a salir desfilando y todo. Exactamente. Vaya a salir modelo, vamos. Modelos. Y creado por vosotras además. Exactamente. Eso tiene mucho más mérito y mucho más valor. Tiene muchísimo más mérito, claro que sí. ¿Y qué os está pareciendo la exposición? Pues preciosa. Cada año mejor, más bonita. La verdad que es encantadora. Me encanta. Seguimos contigo. ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, pues yo estoy en manualidades, he hecho unos cuadros, estoy en Power, he hecho una colcha, he hecho un camino para una de mis hijas que se lo he regalado, he hecho una gallina, bueno, un montón de cosas. He hecho también. Y ver tu trabajo ya aquí terminado, además expuesto para que lo vea todo el pueblo de Carrión y toda la gente que viene al pueblo, pues también es gratificante y es un orgullo, ¿no?, para vosotras. La verdad es que se siente una orgullosa cuando ve uno sus trabajos y más el trabajo que te cuesta hacerlo, ¿eh? Que cuesta trabajo hacerlo, aunque parecen que son fáciles, cuesta trabajo hacerlo. Pero bueno, eso se trata de aprender y de ir haciendo cosas. Se trata. ¿Y usted qué ha hecho? Yo he hecho las cajitas estas, la zafra esa, una mesita que hay allá en la otra parte, una mesita harta, también los cuadros estos, muchas cosas. ¿Has hecho muchas cosas? Muchas cosas. La verdad que esto ha llevado mucho trabajo, pero lo habéis pasado muy bien, mientras que habéis realizado las diferentes, bueno, actividades, talleres. Sí, estamos muy bien, todas muy unidas, colaboramos unas con otras y bien, muy bien. ¿Y usted qué es lo que ha hecho? Pues yo estoy en costura y corte y confección, he hecho vestidos, he hecho una chaqueta torera y qué más, pues eso, vestidos. Y me gusta mucho lo que han puesto todas las chicas que trabajan en manualidades, son preciosas las cosas. La verdad que tenéis la suerte aquí en Carrión de contar con una de las mejores universidades populares de la provincia, hay muchos cursos y muchos talleres. Es verdad que sí, y Ana es muy buena persona y nos ayuda mucho y estamos contentas con ella.
así que no puedo decir nada más. Pues por aquí, a ver, por aquí, mira, ya que viene más señora. ¿Qué le está pareciendo la exposición? Pues es que llego luego le estamos allá. Que llego ahora mismo. ¿Va a mirar la cámara? Que llego ahora mismo y no he visto nada, porque aquí tiene mi hijo muchos cuadros pintados y los tiene por aquí colgados. Pero que llegamos ahora mismo y no he visto nada. Bueno, ¿y tú has hecho algo? Yo no he hecho nada. Nacho, viene de acompañante. Ella está en adultos y va a leer ahí en el escenario. Ah, mira que bien. Ella viene de adultos. La verdad hay que decir que la Universidad Popular está prácticamente todo el pueblo de Carrión, ¿verdad? Vamos a mirar la cámara, ¿Qué le está pareciendo al señor la exposición? Decimos a la cámara. Lo está pasando muy bien, ¿no? Además, en esta semana cultural, la verdad que ya es referente en toda la provincia, pues se pasa muy, pero que muy bien. Hay actividades de todo tipo. Esto está muy bien. Y que mi marido, que como no hemos hecho nada más que llegar, no sabemos los cuadros que habrá, que serán de mi hijo y o los cuadros que sean de otras personas. Mira ese perrito, qué bien pintado está. ¿Usted no ha participado? No, yo no tengo mi cabeza para participar en esto. Esto es la gente joven ya. Pero hay que apuntarse a los cursos de la Universidad Popular de Carrión. Ya, sí, pero para el próximo año. Eso sí, ahora que nos han mandado los papeles. Y a ver cuál cosa me gusta. Mira, de hacer. Tengo que he estado toda la semana ingresado, hijo mío. No mira la cámara. Que he estado toda la semana ingresado y me ha dicho el chico ahora que tenía. Dice que se inaugura ahora. Y vamos, porque mira cómo estoy, que quieren operarme, hijo mío, de las piernas. Pero su hijo tan contento de que esté hoy aquí viendo sus obras. Claro. Estará por ahí, no sé si estará por aquí. Ahora, hay que decir que la exposición está muy bien organizada, la exposición. Todo además, ya, muy combinado. Sabes, pintura, de todo tenemos. De todo tenemos, ya sabes tú. Un pueblo muy dinámico. Eso es, que tú ya lo sabes aquí. Si estás todos los días, ¿cómo no te vas a conocer? Y tan contento que estoy de estar con todos vosotros los carrioneros. Muchísimas gracias. Vale, a ti, hijo. Y vemos contemplando su cuadro y a su perrillo también. Le ha quedado precioso. Bueno, es el perro de mi hija. Se lo regalaron para comunión y se lo he pintado, que ya tenía ganas, y la verdad es que ha quedado bien, es así. La verdad que esta exposición está, vamos, preciosa, la exposición muy bien, y aquí donde se contemplan pues todo el trabajo que se ha desarrollado a lo largo del año a través de los cursos de la Universidad Popular, que además sé que lo habéis pasado muy bien en este año. Lo pasamos muy bien, y tenemos, vamos, buena relación entre todas, venimos, merendamos, lo pasamos genial. La verdad es que tenemos muy buen rollo, sí, lo pasamos genial. Además hace una labor fundamental la UP, ¿verdad? Sí, claro, los cursos están subvencionados por la UP, claro. Y bueno, además del curso de pintura, ¿en cuál más está? No, yo solo estoy en el de pintura. Pero hay muchísimos, han ofertado muchísimos cursos. Sí, hay muchos, hay por de pago, de manualidades, luego para los niños, de karate, expresión, hay muchísimos cursos, sí. También hay que decir que parte del éxito de la Universidad Popular lo tienen los carrioneros y las carrioneras, que son los que también pues participan. Es decir, de nada sirve pues ofertar cursos y que luego pues la gente nos inscriba en ellos. Vosotros, en cambio, os volcáis. Sí, siempre. La verdad es que sí. Vamos, yo creo que tiene mucha participación. La verdad es que sí. Esperemos que siga así. Pues te dejamos contemplando tu maravilloso cuadro. Carlos, vamos a verlo para que lo vea toda la gente. Qué bonito el perrito. Y ahora estamos con profesora y alumna del curso de manualidades. Vamos a hacer un balance final del año. Se han portado muy bien los alumnos, muy ¿verdad? Muy bien, la verdad es que son muy trabajadoras. Este año, si os fijáis, hay menos trabajos que el año pasado, pero están mucho más elaborados, mucho más trabajos, trabajos muy grandes. Están muy elaborados, entonces claro, un trabajo grande como el mueble que hay allí en el fondo no se puede hacer en un día o en dos clases, necesita su tiempo. Entonces hay menos trabajo, pero para mí más calidad. Calidad, y además se ha seleccionado un poquito más los trabajos. Seleccionado, efectivamente. Entonces estoy súper orgullosa de todas, la verdad es que son un cielo todas, muy trabajadoras, vamos, un encanto. La profe se merece, bueno, que la tratemos muy bien y que la mimemos porque es muy buena. El mérito es de ellas, ¿eh? Yo las enseño, les doy ideas, pero realmente el mérito es de ellas, que ponen muchísimo interés, les gusta mucho, que es muy importante. Y ella, principalmente ella, a ver, todas, pero ella hace un trabajo en clase y siete en casa.
Es también importante, no solo trabajar lo que es la clase. La clase sirve para aprovechar que tenemos una profesora y aprovechar también de ella. Así es, así es. Y además no se puede deshacer. Si algo no está mal, rápidamente cogen la esponja, limpian y punto. Pero vamos. Todas matrícula de honor, sobresaliente. Sí, por supuestísimo, que tienen matrícula de honor, pero vamos, pero y bien ganada. Así que. ¿Y qué se siente al ver los trabajos que uno ha realizado aquí en esta exposición? Muy, muy orgullosa nos sentimos de nuestros trabajos. Y muy contenta, claro. Muy contenta, claro, por supuesto que sí. ¿Por qué es tan importante la Universidad Popular de Carrión, que se conoce, bueno, en toda la provincia? Todo el mundo habla de esta Universidad Popular. Es que la verdad es que es una universidad popular muy conocida. Petri, que es su directora, la lleva fenomenal, trabaja mucho, la hacemos de pasar muchos sofocones y se pone súper nerviosa porque quiere abarcar más que puede, porque hay días que ya le viene el tiempo corto, pero la verdad es que funciona fenomenal y yo estoy muy agradecida a la Universidad Popular, a su directora y a bibliotecarias, ayuntamiento, a todos en general. Es un placer trabajar con ellos. La pena que ya concluye este ciclo, este año, ya a esperar. Pero bueno, el veranito se pasa rápido. El siguiente, el verano pues tenemos que ir a la piscina y otras actividades. Exactamente, claro, y hay que salir y todo. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena a las dos. Muchas gracias a vosotros, ¿vale? Y también la gente joven de Carrión participa muy activamente en estos cursos de la Universidad Popular. ¿Vosotras, en concreto, en qué curso habéis participado? Pues yo he participado en el de ballet, que actuamos mañana el sábado. Y en pintura estaba antes, pero ya he dejado de ir. ¿Por qué? Pues porque tenía muchas actividades y todo eso, y tenía que dedicarle más tiempo al estudio y todo eso. Y pues eso. Muy bien. Y para ti, participar en ese, bueno, ese taller de ballet, pues ¿qué ha supuesto para ti? Pues la verdad es que, a ver, me ha gustado mucho, en plan, que me gusta mucho bailar en estos bailes, que me lo paso súper bien porque la verdad es que la profesora es muy maja y todo eso y aprendemos muchas cosas con ella y la verdad es que vale la pena mucho ir a la clase de baile con él. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? María. María, ¿en qué curso has participado dentro de esta Universidad Popular? Pues yo participé en flamenco, pero estudié en Ciudad Real y pero por los exámenes pues me saqué. Me salí, pues ya me quería volver a apuntar. Claro, el problema son los estudios, ¿no? Que claro, no tenéis mucho tiempo libre. Pero aún así, hay mucha gente joven que, bueno, está en muchos cursos. Y bueno, ¿qué os está pareciendo esta exposición de todos los trabajos realizados? Pues la verdad es que es bastante bonita porque saber el trabajo que le dedica a la gente aquí de Carrión a todas estas cosas y las manualidades que hacen, todo el trabajo, la verdad es que es muy bonito verlo y impresiona, la verdad. Es bastante bonito. Y ahora disfrutar también, luego tenemos, bueno, hoy también una muestra también de estos talleres, pero también tenemos mañana la segunda parte, que vamos a tener de todo, flamenco y baile contemporáneo, flamenco, todo eso, y moderno, todo eso, expresión corporal, todo eso. Por último, pues eso, ¿qué te ha parecido la exposición? Pues que me ha gustado mucho todos los cuadros que hacen, porque es un trabajo muy bonito, a la parte de entretenido, y pues que me gustan mucho todos los cuadros que han hecho y pues hay gente que conozco y pues muy bonito. Muy bien, pues muchas gracias, chicas. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.